del ocultismo. Así que los demonios fuera. Ok, hasta ahí. Perfecto. Bien, magnífico, ¿ok? Felicidades por eso, ¿ok? Bien. Ok, te quedo. Tú estás en paz con Cristo ahora, ¿ok? Sí. ¿Sientes mejor ya? Sí. ¿Eh? Sí. El Señor te liberó, ¿ok? Sí. Ahora tú vas a hacer otra oración, ¿ok? O comemos ahora, o después seguimos, Hay que comer primero, es que sí, ya tengo hambre. Yo también tengo hambre. Vamos, pues ya está la comida, ¿no está todo? Sí, ya tiene que estar, hermano, ya. ¿Ya está la comida? Ya tiene que estar. Yo hoy te... Mira, pues. Ya te veo mucho mejor. Sí. Mamá, ¿ya? ¿Ya? Ya fueron a traer las tortillas. Ya, para que saquen la mesa. Saquen la mesa ya. Yo quiero trabajar en la obra de Dios. Y vas a trabajar. Y vas a trabajar a la obra de Dios. Quiero cantarle a Dios unos cantos. Amén. De hecho, sí. Hermana, ¿cómo lo ve usted ahora? Hermana, se le gusta todo. Porque yo cuando se ve, me voltea a ver la gente con un odio. Sí. Sí, con mucha desesperación. Sí, era mucho mejor, ¿no? Sí. Pues cuesta la puerta, vamos a seguir. Vamos a seguir acá de una. Con otra comida, pues, vamos a seguir aquí. La comida que hace la voluntad del Padre, ¿no así? Sí, primero Dios, después lo demás. Bien. Cierra los ojos, por favor. Es que grame los pies, para que no. A ver, para que la gente vea cómo estaba el hombre. Ok, cierra los ojos. Ok, tu espíritu demoníaco, si tú has escondido en este hombre, desocupen este hombre para siempre. En el nombre de Jesús, si tú hay demonio escondido en este hombre, te comando en el nombre de Jesús, te va a dar para siempre de ahí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué abriste los ojos? ¿Por qué lo abriste? Porque me siento bien. Ok, tú me has dicho, orar por ti de nuevo. Yo estaba, cerro los ojos. En el nombre de Jesucristo, si hay demonios por ahí, si este hombre le dio una burbería por ahí con comida, bebidas, o cualquier forma de tomado a este hombre, cancelo todos los conjuros que hicieron ahí. Todos los rezos para la maldición que hicieron con esa brujería, los anulo, los destruyo en el nombre de Jesucristo. Este hombre queda libre de una brujería, se van para siempre, de él para siempre. Es un momento de para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de todos. Fuera de brujería. Fuera de todo para siempre. Locura, cansada, tome para siempre, locura. Para siempre. Destruyo toda fortaleza que Satanás tenga sobre esto en la mente. La destruyo, la derrumbo en el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora. No se queda ningún demonio en la mente de este hombre. Todo demonio de esquizofrenia y de locura se va a destruir para siempre en el nombre de Jesucristo. Demonio de confusión te va a destruir para siempre en el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora en el nombre de Jesucristo. Todos se van a destruir para siempre. Muerte para siempre te va a para siempre en el nombre de su muerte. Para siempre. Locura, confusión te va a para siempre en la confusión en el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora. Este hombre es libre ahora, totalmente libre. La sangre de Jesús es suficiente. No se crea ningún demonio en este hombre, nada. Destruyo toda fortaleza que atrás ha impuesto sobre este hombre, armado en la mente, en los pensamientos. La destruyo en el nombre de Jesús, queda todo destruido. Todo limpio la mente de este hombre, con la sangre de Jesús totalmente. Toda influencia maligna se va de este hombre para siempre en el nombre de Jesús. No pecas en este hombre, ha sido perdonado. Cristo lo perdonó, pero no pecas en este hombre. No pecas en este hombre. Sale todo para él, de él para siempre en el nombre de Jesús. Ok, bien. Abre los ojos ya. Di gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. Amén. Gloria a Dios, ok. Bien. Mientras está la comida, vas a hacer otra oración. ¿No ves que dice la palabra de Dios que nada más de pan vive el hombre? También sí. La palabra de Dios. ¿Cómo puedo, hermano? No sé leer muy bien. ¿Sí leíste bien? Sí sabe leer. Sí. ¿Mm? Se me traban las palabras. No, está bien. A todos se nos traban las palabras. Mira, vas a leer esto acá, pero lo vas a decir en una forma con poder. Por ejemplo, aquí va a decir, diablo, tú eres un engañador, un mentiroso. Tú sabes que yo soy una nueva criatura, propiedad redimida, porque Jesucristo es mi redentor. Yo no habito en tu territorio y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal, ¿ok? Vas hablando de eso. Dale, practícalo. De aquí. Diablo, tú eres. Más fuerte. Diablo, tú eres. Más fuerte. Diablo, tú eres. Más fuerte. Diablo. Más fuerte, así con autoridad. Diablo, tú eres un engañador. Un mentiroso, tú sabes que yo soy una nueva criatura,
propiedad redimida porque Jesucristo es mi redentor. Amén. Yo no habito en territorios y por tanto tú tienes ningún derecho. No tienes, no okay. Tienes ningún derecho. Así es. Legal para invadir mi propiedad. Así es. Mi territorio. Así ya es. No, no pertenezco ni estoy bajo jurisdicción. Así es. He sido premiado. Redimido. Autoridad redimido. Así es. Por Jesucristo. Así es. Esta enfermedad que has puesto sobre mí, hijo, mamá, bueno, etcétera, fue ya destruida en la cruz. Así es. El Calvario, y tú sabes que yo te tengo que sufrirla. Yo te ordeno a que en el nombre de Jesús dejes mi cuerpo libre. Yo soy libre de enfermedad. Por esta escrito, por sus heridas fuimos nosotros curados, y por tanto yo estoy sano. Tú eres un mentiroso, tus dolencias son mentiras, tú eres del padre de la mentira. Yo estoy sano, he sido liberado de tu poder, así que fuera, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, 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 estoy sano. Así es, ok, magnífico, ok. ¿Y hay alimento, okay, hermano? Bien. Hay alimento. Tranquilo. Ahora, ¿qué trae eso, por favor? Sí, la cadena. ¿Qué trae la cadena? Muestra la que está grabada, que está encadenado. Está encadenado. Está encadenado de todo, ¿ok? Este hombre tiene cadena muchos años, ¿no? Sí. Tiene seis años encadenado. La mamá, para sacarlo, tiene que haberlo en su cama encadenado. O la mala quita la cadena esa, porque tú ya no necesitas cadena. Esta llave no es, porque le traigo candados, muchitos candados. ¿Tiene muchos candados, sí? Sí, lo maneo de sus pies. ¿O también sus pies también no tienen nada? Sí, lo maneo ahorita ya, pues ya. Ya no. A ver cuál es. Si no la dejé allá. Hermana. Porque como le pongo de sus pies y de sus manos. Sí. Ok, está libre, ¿ok? ¿Estás libre, ok? ¿Estás contento? ¿Libre? Sí. ¿Estás libre, ok? Eso te liberó ya, ¿ok? Sí. Bien. Vas a repetir nuevo esta oración, pero la vas a repetir con más fuerza. Porque estás sano ya. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Sí. A ver, vas a decir, sí. Diablo, a ver, tú repite conmigo. Diablo. Diablo. Tú eres un engañador. Tú eres un engañador. De nuevo. Diablo. Diablo. Tú eres un engañador. Tú eres un engañador. Un mentiroso. Un mentiroso. Más fuerza. Pero dilo con autoridad, porque es verdad, ¿ok? Él te engañó de muchos años. Te tiene así, atado, ¿ok? De nuevo. Diablo. Diablo. Tú eres un engañador. Eres un engañador. Un mentiroso. Un mentiroso. Tú sabes que soy una nueva criatura. Tú sabes que soy una nueva criatura. Más fuerza. Tú sabes que soy una nueva criatura. Sabes que soy una nueva criatura. Propiedad redimida. Propiedad redimida. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Él es mi redentor. Él es mi redentor. Yo no habito. Yo no habito. Dilo con más fuerza. Yo no habito. Yo no habito. Porque es verdad. Porque yo no habito. Verdad. Que es verdad. Yo no habito. Yo no habito. En tu territorio. En tu territorio. ¿Ok? Tienes que empezar a hablar así, ¿ok? Lo que pasa es que tantos años así, de esta manera, es lo que falta, hermano. De esta manera, ahorita vamos a comer y vamos a hacer oración más. Pero, hacer otra prueba, ¿ok? Pero, tantos años así, se atrofia, se afecta. Sí. Cualquier persona. Cualquier persona. Pero muchos demonios se han ido. El demonio de muerte se fue. ¿Cómo te sientes, no? Bien. ¿Mejor? Sí. ¿Cómo lo ve, hermano? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted que convive con el tiempo? Pues sí, se ve, ¿no? Tranquilo. ¿Toma tranquilo ahora? Sí. ¿Tienes hambre? Tengo hambre. No, estamos a comer, pues. Yo también tengo hambre. ¿Él come bien? Sí. Comida está bien, la comida es buena. Sí, sí, como bien. ¿Tú sabes el Salmo 91? No, pero si me lo dice, me lo puedo aprender. Sí, lo estudié. Dice el que mora, cobijo del Altísimo, morraba o la sombra del Omnipotente. ¿Tú lo sabes? Sí, se lo sabe. ¿De memoria? Sí.
No, nomás en su Biblia. Los en mi corazón. Amén. Y los canto en los cantos. Amén. Amén. Yo lo canto. Jesús, haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser. Porque en mi vida hay cosas que pasan, pero no entiendo. Hazme hacer tu voluntad y vivir en mi viejo hombre. Haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser. Amén. Opa, está bien. Está bien. Ya. Ya tengo hartísima hambre. ¿Ya sacamos la mesa? ¿No? Ya, pues sí, ya. Y tiene hartísimo hambre. Está apagada. Todos tenemos hartísima hambre. ¿Cómo está, hermana, usted? ¿Cómo usted se siente, hermana? Pues bien. Me siento contenta, gracias a Dios y a ustedes, pues, que nos están apoyando. Sí, es dentro de mi hermano apoyar el cuerpo de Cristo, somos mujer, hermano. Sí, ¿okay? Sí, gracias. Todos tenemos dones, para diferentes dones. No hay, todos somos importantes, todos, no hay ninguno, sí, que sea todos. O sea que todos tienen diferentes dones. Uh-huh. Para servirse a nosotros en el cuerpo. Sí. Hay hambre. Tengo hambre. Yo también tengo hambre.